Nuestra historia empieza con una reunión de dos amigas de 10 y 11 años. Deciden reunirse a las 5 de la mañana en el colegio, simple y llanamente para hacer algunas gamberradas, tonterías, chiquilladas. Quedan, se encuentran, todo parece ir bien. La que es un poco más mayor se llama Andrea y la que es un poquito más pequeña se llama Marta. Empiezan a hacer gamberradas, dibujan tonterías en la pizarra, con permanentes ponen nombres en las mesas, ponen chichetas en los asientos, lo que harían niñas cuando están intentando pasárselo bien y disfrutar un poco. Hasta que se toparon con una pequeña habitación con la puerta muy vieja y muy astillada, desgastada. Las dos se extrañaron porque ninguna recordaba haber visto esa habitación nunca. Aunque se extrañaron, decidieron entrar para ver qué. Entraron y con la única cosa que se toparon fue con una especie de cobertizo o una sala de alguien memorable, con la foto de una niña muy fea e incluso un poco gorda, obesa. Al parecer, esta chica había fallecido, por lo que decía debajo de la foto. Había un pequeño recuadro con texto que explicaba que este sitio estaba en honor a ella, por lo que se podía llegar a deducir y entender sobre todo esto era que esta chica se había suicidado porque la marginaban mucho. Porque ella no era feliz. Y antes de irse al otro mundo, dejó una pequeña carta explicando su mala situación. Las niñas se metían con ella y los chicos a veces le llegaban a tirar piedras. Las chicas, estando allí, Marta y Andrea, no tuvieron otra que coger y empezar a burlarse de la chica. Reían y reían sin parar, como si le hubiesen acabado de contar el mejor chiste de toda su vida. Cuando acabaron de burlarse de la foto de aquella pobre niña y se iban a ir, la foto se cayó y se rompió el cristal que protegía la foto de esta pobre chica. Las chicas, en vez de asustarse, se rieron aún más. Incluso Andrea se atrevió a decir que ahora parecía más guapa.
Llegaron a la sala 237, que era el laboratorio. Entraron, empezaron a por chinchetas, empezaron a escribir nombres, tonterías, en la pizarra, en las mesas, en las sillas. Se divertían. De repente, la puerta que había quedado abierta se cerró de golpe, asustando a las dos. Andrea, al ser la mayor, le dijo a Marta para tranquilizarla que debía haber sido la corriente, que no se preocupara y que no se asustara, pues eso seguramente sería la situación. Sin embargo, cuando Marta empezó a tranquilizarse de verdad, se encontraron que la pizarra había escrito con una tiza de un color rojo muy oscuro, que nunca habían visto ese color, la palabra nadie. Entonces ahí las chicas se empezaron a asustar de verdad. El miedo se les subió al cuerpo. Eran incapaces, en ese momento eran incapaces de sentir otra emoción que no fuese puro terror. Y la cosa no fue a mejor. Las ventanas se abrían y se cerraban de golpe. Incluso empezaron a estallar los cristales. Las probetas que estaban bien guardadas en una pequeña estantería se cayeron a la vez. Las mesas se volcaron. Una silla salió volando por la ventana. Y una de las mesas atacó a Marta. Tuvo suerte de que fue rápida y lo pudo esquivar. Andrea, en vez de estar asustada como Marta, en vez de estar llorando como Marta, en vez de estar en la máxima desesperación por intentar abrir la puerta como Marta, estaba seria, callada, mirándolo todo. Si no le importase nada de lo que estaba pasando. Marta le daba golpes a la puerta, tiraba con todas sus fuerzas para abrirla. Finalmente lo consiguió. Agarró a Andrea del brazo y con todas sus fuerzas también la empujó para que la siguiera. Y Andrea, como si fuese un títere, la siguió. Cuando estaban corriendo, oyeron como si alguien les dijera por detrás: nadie. Cada una de ellas lo oyó. Salieron al patio, donde creían que podían estar un poco más seguras. Se sentaron allí y Marta se abrazó a Andrea con todas sus fuerzas, llorando, intentando desahogarse en los hombros de su amiga. Pero Andrea parecía inerte. Miró a Marta con desprecio. Y con la cara de como si las tuviese que aguantar porque es pequeña, simplemente dijo: supéralo ya. Marta no podía
creer que Andrea estuviese tan tranquila después de todo lo que había pasado y de todo lo que habían visto. Marta no paraba de mirar al cielo y decir: perdón, perdóname, lo siento, yo no quería, perdónanos, lo lamento, por favor, perdónanos. Intentando referirse a la chica de la que se habían burlado. Pasaron las horas. No ocurrió nada extraño. Y empezó el instituto. Cuando a las dos chicas les tocó volver al aula 237, o sea, el laboratorio, Marta estaba temblando. Temblando. Lloraba y lloraba y lloraba. No quería estar allí. Sin embargo, Andrea se comportaba con la máxima normalidad del mundo. Se reía con las otras amigas, hacía bromas. Se comportaba normal, como si fuese un día cualquiera. Cuando Marta estuvo en el aula, tuvo una crisis nerviosa. No podía mantener las manos quietas de lo que le temblaban. Lloraba y lloraba y lloraba. Al final, la profesora decidió que una buena solución podría ser mandar a Marta en ese mismo momento con la psicóloga del colegio para que la ayudase a calmarse. Y así fue. Fue con la psicóloga, estuvieron hablando y Marta, como si ya no pudiese contener nada más, le contó absolutamente todo a la psicóloga. Primero, la psicóloga escuchó y luego le pidió a Marta que por favor se fuese al baño, se refrescase un poco la cara y luego volviese a contarme con un poco más de calma todo lo que había pasado de nuevo. Fue, cogió el agua y se la echó. Y cuando empezó a apartar sus manos del rostro, se fijó en el reflejo y ahí estaba su amiga. Su amiga Andrea. Pero estaba extraño. Tenía los ojos completamente en negro. Los labios de un color rojo sangre. Y la piel muy pálida. Andrea cogió a Marta del cuello. La levantó con una fuerza que no podía ser suya, porque aunque fuese más mayor, eran prácticamente de la misma altura, y levantó a Marta completamente del suelo, la miró, empezó a clavarle los dedos en la garganta, y le dijo: no se lo podías contar a nadie.
En esta historia vamos a hablar sobre una chica que es universitaria. Ella vive una vida normal, una vida tranquila, nada especial. No espera conseguir nada especial, no tiene ambiciones. Su vida es bastante normal. No le gusta que haya muchos cambios en las cosas. Pero lo que ella sí que es una gran persona. Quiero decir esto. Quiere decir que ella misma es muy humilde, muy humanista, le preocupan mucho las cosas, los problemas sobre la tierra, sobre la guerra, el hambre, todo. Todo. Es una persona muy buena. No tiene un físico muy bueno, es una persona bastante delgada, tirando a lo patético, de piel muy, muy, muy pálida, ojos marrones, prácticamente negros, y de cabello negro también. Lleva gafas, es bastante bajita. Es una chica también muy tímida. Por lo cual, ella, a la hora de socializar, a la hora de tener amigos, nunca ha sido ninguna experta. De hecho, tiene bastantes pocos. Se siente bastante sola normalmente. Pero intenta no concentrarse en eso, intenta concentrarse más en lo bueno que tiene que en lo malo, y eso la ayuda realmente. Lo que pasó fue que una noche estaba durmiendo en su habitación de la universidad, en el campus, y se dejó la puerta abierta. Se durmió. Despertó por algún motivo que ella no entendía. Se sintió extraña. Se sentó en la cama. Miró al pasillo de la universidad. Y vio algo. Como una pequeña sombra de alguna cosa. No supo qué era. Solo supo que le dio mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Cuando ella se quiso acercar un poco la cara para fijarse mejor qué era, no había nada. Trató de pensar. Que había sido su imaginación y se durmió. Todo fue bien. Fue a la universidad, estuvo estudiando, fue a clases, siguió estudiando, comió, se duchó, cenó y se fue otra vez a dormir. Y otra vez se volvió a despertar por la noche, todavía sin saber cuál era el motivo de esos despertares. Y cuando abrió los ojos, vio que la puerta seguía cerrada. Pero cuando giró su vista hacia una de las esquinas de la habitación, volvió a ver aquella sombra. Todo lo que pudo vislumbrar antes de que se desapareciera fue un
tono de piel de algo muy blanco, no pálido, no, blanco, blanco como la nieve, blanco muerto. La chica empezó a llorar. Pensaba que era su imaginación o que se estuviese volviendo loca o cualquier cosa. Solo sabía que estaba pasando algo horrible y no le gustaba y estaba asustada. Esta vez no pudo dormir. Se arropó entre sus mantas, se puso la almohada en la cabeza y rezaba y pedía que por favor aquello no volviera. Que aquello no lo visitase más. El siguiente día lo pasó con muchísimo más estrés. Iba pendiente de todo, vigilaba, iba muy tensa. Se fue a dormir tarde porque tenía miedo a dormirse. Cerró bien las puertas. Se arropó todo lo que pudo. E incluso puso los pies de la cama. Movió la cama para que tapase la puerta y no se pudiese abrir. Y se durmió. Pero cuando volvió a despertar por la noche y volvió a mirar a las esquinas, vio como aquello no se había ido y no parecía tener intención de irse. Aquello seguía ahí, en la esquina, observándola. La chica pudo ver que aquello no era una persona. De hecho, iba a cuatro patas. Aquello tenía las patas de traseras más pequeñas que las patas delanteras. Y era muy pálido. Tenía un hocico bastante corto, donde se les asomaba unos terribles colmillos. No llegaban a hacerle la forma de una estalactita, sino solamente se le podían ver. Tenía unas garras muy grandes. Era la única parte oscura de su cuerpo. Todo lo demás era muy pálido. Se le marcaban las costillas y la columna. Y tenía los ojos completamente negros. Aquello miraba a la chica. No cesaba. Cuando la chica se asustaba más, aquello sonreía. Se divertía asustando a la chica. Cuanto más se asustaba la chica, aquello se acercaba más. Y se iba acercando más. Hasta el punto que se plantó justo delante de ella, mirándola. La pobre chica no paraba de llorar y llorar y de asustarse más. De repente el sol salió, tras horas de sollozos
y de miedo mientras aquello la miraba y sonreía. Aquello, cuando vio que el sol salía, se fue por la puerta. Cuando se fue, la chica no se podía creer lo que acababa de pasar. Se tumbó y durmió. No fue a estudiar. No quería. Pudo dormir bien, pero tuvo pesadillas. Aquella noche ocurrió un gran problema, ya que la chica, con miedo a irse a la cama y, sobre todo, en aquella habitación, se fue a los baños y se encerró allí. Puso sillas en la puerta para que se quedase atascada y se encerró en uno de los múltiples baños. A aquello no le gustó. A aquello no le gustó para nada lo que hizo la chica. Con sus garras rompió la puerta que la echó para abajo. Fue directamente donde ella estaba escondida. Atravesó con sus garras la puerta y la quitó. Se acercó a ella y la gruñó. La chica se dio en cuenta entonces de qué es lo que estaba haciendo. Le estaba enseñando. Le estaba enseñando cómo iba a ser a partir de ese día su vida. Aquello le estaba enseñando qué es lo que ella quería. Y la razón de por qué digo ella es simple. La chica pudo ver con más detenimiento y ahora con luz a aquello. Y resultó que aquello era chica. Era ella. También pudo comprobar otra cosa. Si la hacía enfadar demasiado, su vida acabaría muy rápidamente, ya que ella tenía la fuerza suficiente para matar a todas las personas que quisiese. Al día siguiente, no por la noche, sino por la tarde, cuando la chica estaba saliendo, de las clases, vi un gatito pequeño, un poco mojado por la lluvia que había habido durante esos días. La chica se acercó al gato y rompió a llorar mientras lo acariciaba, todo lo dulcemente que podía. Cuando llegó a casa, fue a la cocina para beber agua y se encontró al gato descuartizado en la cocina. Segunda lección. Ella era muy celosa. Aunque dentro de esa lección había una contraparte. Ella siempre la estaba vigilando a cada momento del día.
Por la noche, llegó el conserje del campus a pedirle explicaciones a la chica sobre qué era lo que había sucedido en el baño. La chica estaba ya tan desesperada y tan harta y tan triste y tan asustada que se lo explicó todo a la única persona que lo podía escuchar en ese momento. Se lo explicó todo al conserje. Estaba muy desesperada. El conserje decidió que no le iba a ayudar, sino que más bien se iba a burlar de ella. La llamó loca y la amenazó con denunciarla. Aquella noche, ella se acercó a la chica. La miró fijamente a los ojos. Y se fue. Algo extraño en ella. Nunca se iba. Estaba toda la noche al lado de la chica. Luego, tras transcurrido 15 minutos, volvió y esta vez se puso encima de la cama de la chica y se acurrucó a sus pies y puso la cabeza para mirarle la cara a la chica mientras lloraba del miedo. Y otra vez sonreía de placer. A ella le gustaba mucho. Por la mañana, la chica se enteró de que el conserje había sido decapitado, descuartizado y destripado brutalmente. Lo que quedaba de él era simple una masa gelatinosa, tripas y sangre. La policía no supo qué le había pasado al pobre hombre, solo sabían que había tenido que ser algún tipo de animal y uno muy fuerte, muy fuerte, ya que ningún ser humano era capaz de hacer eso. Ninguno. Los cortes no eran rectos, lo cual significa que no había sido obra de una cuchilla. No había sido una persona. La chica estaba desesperada. Y una noche que ella no podía dormir y aquello la observaba constantemente, se sentó en una silla, encendió la tele y, ¿por qué no?, vio un programa de comedia. Estaba ya desesperada, ya no sabía qué hacer. No quería llamar a los padres porque sabía que eso no le iba a solucionar nada. Solo los iba a preocupar. En esto que, mientras miraba el programa, hubo una escena que le hizo gracia. Y por primera vez en meses, la chica se rió. Rió bastante. Aquello, o más bien ella, gimió de dolor. Gimió, gimió, como si le hubiesen clavado una cuchilla en la tripa. Y miró fijamente a la chica con furia. La estaba advirtiendo de que no quería que volviese a hacer eso. Sin embargo, la chica creí que ya había dado con la solución e ideó un plan. Al día siguiente por la noche, la chica salió de casa acompañada, como no, por ella.
aprovechó un momento y se puso detrás de ella. Y la chica abrazó a ella con todas sus fuerzas cuando pudo. Y cuando la abrazaba le daba besos. Notó que la criatura era muy fría, pero igual la abrazaba y la abrazaba. Ella gruñía, gemía, lloraba. Las venas se le marcaban. Empezó a escupir sangre por la boca. Y la chica le seguía abrazando y dándole besos y diciéndole que la quería. Ella murió. Ella murió. La chica no se podía creer que por fin se había acabado. Que por fin se había acabado. Al día siguiente, la chica se acostó y ella no vino. Durmió bien. Pero después, 2 días después de la muerte de ella, la chica se acostó. Cuando se le estaban cerrando los ojos, un montón de garras le aparecieron y la agarraron. Y una voz masculina le dijo: el mismo truco no te va a servir 2 veces. La chica se durmió. Despertó en una habitación que no era la suya. Caminó un poco, arrastrándose, iba a 4 patas, porque le resultaba más cómodo en ese momento. Y vio que había un chico durmiendo en una habitación. El chico se despertó, la miró, y la cara de horror del chico, el miedo que sintió en ese momento el pobre chico, a ella le dio el mayor de los placeres que había sentido en toda su vida. Se miró lo que supuestamente tenía que ser su mano y encontró una garra. Ahora estaba dispuesta a volver a jugar al juego, pero esta vez desde el otro lado de la mesa. E incluso un poco gorda, obesa. Al parecer, esta chica había fallecido. Por lo que decía debajo de la foto, había un pequeño recuadro con texto que explicaba que este sitio estaba en honor a ella. Por lo que se podía llegar a deducir y entender sobre todo esto, era que esta chica se había suicidado porque la marginaban mucho. Porque ella no era feliz. Y antes de irse al otro mundo, dejó una pequeña carta explicando su mala situación.
Las niñas se metían con ella y los chicos a veces le llegaban a tirar piedras. Las chicas, estando allí, Marta y Andrea, no tuvieron otra que coger y empezar a burlarse de la chica. Empiezan a hacer gamberradas, dibujan tonterías en la pizarra, con permanentes ponen nombres en las mesas, ponen chilletas en los asientos, lo que harían niñas cuando están intentando pasárselo bien y disfrutar un poco. Hasta que se toparon con una pequeña habitación, con la puerta muy vieja y muy astillada, desgastada. Las dos se extrañaron porque ninguna recordaba haber visto esa habitación nunca. Aunque se extrañaron, decidieron entrar para ver qué. Entraron y con la única cosa que se toparon fue con una especie de cobertizo o una sala de alguien memorable con la foto de una niña muy fea. Reían y reían sin parar, como si le hubiesen acabado de contar el mejor chiste de toda su vida. Cuando acabaron de burlarse de la foto de aquella pobre niña y se iban a ir, la foto se cayó. Y se rompió el cristal que protegía la foto de esta pobre chica. Las chicas, en vez de asustarse, se rieron aún más. Incluso Andrea se atrevió a decir que ahora parecía más guapa. Llegaron a la sala 237, que era el laboratorio. Entraron, empezaron a poner chinchetas, empezaron a escribir nombres, tonterías, en la pizarra, en las mesas, en las sillas. Se divertían. De repente, la puerta que había quedado abierta se cerró de golpe, asustándola a las dos. Andrea, al ser la mayor, le dijo a Marta para tranquilizarla que debía haber sido la corriente, que no se preocupara y que no se asustara, pues eso seguramente sería la situación. Sin embargo, cuando Marta empezó a tranquilizarse de verdad, se encontraron que la pizarra había escrito con una tiza de un color rojo muy oscuro, que nunca habían visto ese color, la palabra nadie. Entonces ahí las chicas se empezaron a asustar de verdad. El miedo se les subió al cuerpo. En ese momento eran incapaces de sentir otra emoción que no fuese puro terror.
Nuestra historia empieza con una reunión de dos amigas, de 10 y 11 años. Deciden reunirse a las 5 de la mañana en el colegio, simple y llanamente para hacer algunas gamberradas, tonterías, chiquilladas. Quedan, se encuentran, todo parece ir bien. La que es un poco más mayor se llama Andrea y la que es un poquito más pequeña se llama Marta.